La cara del terror, producida en 1962 y dirigida por Isidoro Ferri, es un fascinante thriller español que cautiva al espectador desde el primer momento hasta el último. La trama se desarrolla con maestría sumergiendo al público en un mundo de misterio y acción donde nada es lo que parece. El elenco, encabezado por Carlos Casarabilla, el gran Fernando Rey, Gerard Tichy, Lisa Gage, Virgilio Teixeira y Concha Cuetos, ofrece actuaciones memorables que dan vida a personajes complejos y convincentes, creando una dinámica cautivadora en pantalla. El guión de More Room Meaning es inteligente y lleno de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el clímax final. Como he dicho antes, la dirección de Isidoro Ferri es impecable, capturando la esencia de la historia y creando una atmósfera tensa y llena de suspense. La fotografía en blanco y negro de José Aguayo añade un toque de nostalgia y elegancia a la película, mientras que la música de Fernando Buenagua complementa perfectamente cada escena, intensificando la emoción y el suspense. En resumen, La cara del terror es un thriller emocionante y bien ejecutado que cautiva al espectador desde el principio hasta el final. Con su intrincada trama, su talentoso elenco y su dirección magistral, esta película española es un verdadero tesoro del cine de suspense. Sin más, os dejo con La cara del terror. Buenos días, Harry. ¿Va usted a la ciudad? Sí, tengo que presidir un consejo de administración y voy a exponer cosas muy importantes. Antes de que se marche, tengo que darle un recado. ¿Qué ocurre? El señor Rockefeller quiere verle a usted enseguida. ¿Y no sabe para qué? No, señor, pero le he notado una gran preocupación. Es natural. Lo que tendría que hacer es prestar más atención a sus negocios.
después de 3 semanas de hipoterapia, por lo que recomiendo que debe seguirse con el mismo tratamiento. Yo opino igualmente que existen infinidad de casos parecidos a este, a los que se les podría aplicar idénticas normas. Pero ya ha llegado el doctor Taylor, que va a hablarnos de algo de mucho interés. Así que, señores, dispongámonos a escucharle. Doctor Chambers, caballeros, ante todo les agradezco esta oportunidad que me dan de hablarles de mis trabajos. Perdóneme, doctor. Supongo que todos ustedes conocen los últimos experimentos realizados por el doctor Taylor. ¿Se refiere a esa nueva modalidad de la cirugía plástica? Exactamente. Creo que todos hemos leído sus trabajos y estamos muy interesados en ellos. Si se me permite una breve recapitulación, debemos reconocer que la importancia de la cirugía plástica en ciertos tipos de enfermedades mentales ha sido claramente probada. Poseemos numerosos datos de pacientes que han mostrado una franca mejoría después de un ligero cambio efectuado en sus caras o en sus cuerpos. Los que pertenecemos a esta profesión sabemos mejor que nadie que en ciertos casos de desequilibrios psíquicos es necesario reconstruir el cuerpo antes que podamos reconstruir sus mentes. El doctor Reich puede hablarles a este respecto de un paciente ahora bajo sus cuidados. Aquí tengo el caso de un joven de 29 años que quedó horriblemente desfigurado en un incendio. Durante el primer año fue tratado con los métodos habituales sin ningún resultado apreciable. Entonces, se nos ocurrió hacer una serie de operaciones de cirugía plástica en sus manos y en su cara. Aparte, como es natural, del tratamiento psíquico adecuado. Los resultados han sido francamente alentadores. Lo que el doctor Reich no les ha dicho es que la rehabilitación de este paciente ha costado más de 3 años de dolorosos injertos y operaciones. Estoy de acuerdo. Sin embargo, aunque su cara y sus manos estén ahora curadas, esto no significa que sus facultades mentales estén restablecidas. El punto que quiero subrayar es que con mi técnica podemos conseguir una completa recuperación en un espacio de tiempo mucho más corto. Yo puedo lograr en un día lo que al doctor Reich le ha costado 3 años. Piensen, señores. Piensen en esta recuperación de los pacientes, una recuperación cuyos síntomas se aprecian en solo 24 horas. Como ustedes saben, yo utilizo en mis experiencias cierta mezcla de plásticos y resinas que pueden moldearse fácilmente y en la forma en que se desee. Y al mismo tiempo, he obtenido un preparado que hace posible que estos plásticos puedan adherirse a los tejidos vivos. En cuestión de muy pocas horas, este sintético adquiere el color, la consistencia y la estructura de dichos tejidos. Su punto de congelación es inferior al normal y es casi inalterable al calor. Una pregunta, doctor. ¿Ha empleado usted su técnica en algún caso real? Todavía no. Y esta es la razón de mi presencia aquí hoy. Ahora, señores, ha llegado el momento de hacer una demostración práctica en un enfermo adecuado. En otras palabras, doctor Taylor, usted necesita un paciente de esta institución para confirmar su teoría, ¿no es así? Sí, así es. Aunque lo que digo ya no es una teoría. Mi procedimiento. Supongo, doctor, que una vez que su éxito se haya demostrado, usted entregará sus investigaciones y su fórmula a la profesión médica. Pues sí, claro. En cierto modo, yo pienso naturalmente patentar mis fórmulas y ejercer un control sobre ellas. Sin embargo, yo... Me imagino que querrá usted un tanto por la licencia para usar su procedimiento. O bien eso, o una subvención para fabricar el material plástico y el líquido necesario. ¿Y es un procedimiento sencillo? Cualquier cirujano competente puede hacerlo. Mi procedimiento es tan... Doctor Taylor, es un axioma muy extendido en nuestra profesión médica que cuando alguno de sus miembros hace un descubrimiento importante, debe cederlo sin pedir nada a cambio. Le recuerdo a Koch, Pasteur, Sack, Weingarten, por nombrar a unos pocos. Pero en esta ocasión las cosas son de otra manera. Yo no he tenido el apoyo de ninguna institución ni ninguna beca. Claro que mi descubrimiento está a disposición del mundo médico. Pero creo que tengo derecho a una compensación por el esfuerzo económico que ha supuesto para mí este trabajo. Piense lo que quiera. Pero nuestra ética no permitirá que esta institución se vea envuelta en una aventura simplemente comercial. Creo que lleva las cosas demasiado lejos.
Yo necesito hacer una intervención en un enfermo. He hecho todos mis cálculos basados en la idea de que ustedes cooperarían conmigo en esto. Y ahora da a entender que no queremos cooperar. Pero, doctor Chambers, ya habíamos quedado de acuerdo en que yo emplearía a un paciente de esta institución la semana pasada. La semana pasada ignoraba yo todavía que pensaba patentar su descubrimiento. Dicho de otro modo, no me permite usted ensayar mi sistema con uno de sus pacientes porque podría beneficiarme de mis propias investigaciones. Beneficiarse. Lucrarse es la palabra, doctor. Y yo no puedo recomendar a esta junta que acceda a que se haga ningún experimento, aunque sea importante, cuando se piensa en el provecho personal. Puede, doctor Taylor, que si usted accediera a que su descubrimiento estuviera a nuestra disposición. Claro que estará a su disposición. Pero he pasado varios años de mi vida y he gastado mucho tiempo en estas fórmulas. Muy bien, doctor. Recomiendo a la junta que desde este momento niegue al doctor Taylor la facultad de utilizar a ningún paciente hasta tanto no haya modificado su actitud hacia la ética establecida en nuestra profesión. ¿Están de acuerdo? Rage. Este es un modo de proceder demasiado arbitrario. ¿Podemos olvidarnos de los perjuicios para los pacientes y sus familias? ¿En qué aspecto? ¿Estamos facultados para tomar esta decisión? ¿Tenemos el derecho de prolongar tantos y tantos sufrimientos en nombre de nuestra ética? No, señores, lo lamento. Pero en conciencia, yo no puedo votar en contra de lo que propone el doctor Taylor. Lo siento, la mayoría manda. Ya tiene la respuesta, doctor. Sí, ya veo que la tengo. Gracias, doctor Reich. Reconsideraremos su propuesta si cambia de actitud. Afortunadamente, hay otros sitios donde llamar. No me siento intimidado ni desalentado por esta decisión. Me dirigí a ustedes honestamente, con mi mejor voluntad, y ustedes me rechazan. Permítame decirle que ha cometido un grave error. Y voy a probárselo, doctor Chambers. Buenos días, señores. Y rechazaron mi proposición. ¿Pero por qué? Por una cuestión de ética profesional, como dice el honrado doctor Chambers. Me dejó deliberadamente exponer mis proyectos para ponerse luego en contra mía. Bueno, ¿y qué? Ya verás cómo consigues triunfar al final. Hay otros hospitales. No sé lo que haría sin ti. Ahora, vete a casa. ¿Qué vas a hacer tú? Primero quiero revisar la correspondencia. No te quedes hasta tarde. Te veo muy cansado. Irritado. No cansado. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Alma? ¿Eres tú, Alma? No. Me llamo Norma Borden, doctor. Perdón. Creí que era usted mi ayudante.
¿Cómo le ocurrió? Me explotó una lámpara de aceite en la cara. ¿Cuánto tiempo hace? Casi 4 años. ¿Cómo no ha ido a ver antes a un cirujano? La cirugía estética es muy cara y no tengo dinero. Pero he oído hablar de sus trabajos. No sabía que fueran del dominio público. No lo son. Pero tengo un amigo que conoce al doctor Reich y él me lo dijo. Siéntese, señorita, por favor. No sé bien lo que su amigo le habrá dicho, pero todavía no he empleado mi procedimiento con ninguna persona. No importa. Fíjese en mi cara. ¿Cree que hay algo más horrible que esto? He visto cosas peores. Veteranos de la guerra con el rostro completamente desfigurado. Pero eran hombres. Ya lo sé. Psicológicamente es mucho más duro para una mujer. Doctor, no tengo dinero. Pero si usted quiere ayudarme y consigue que mi cara vuelva a ser como antes, podré trabajar y le pagaré. Le pagaré todo lo que me pida. No es cuestión de dinero. Es un tratamiento completamente nuevo. Estoy seguro de su eficacia. Pero pueden surgir muchos imponderables y no quiero fracasar. Nada podría estropear mi cara más de lo que está. De acuerdo. Vuelva mañana por la mañana y ya veremos. Doctor, he tenido el suficiente valor de venir a verle a usted en lugar de tirarme al río. Si me voy ahora, le aseguro que nadie me verá mañana. Por favor, no se ponga usted así. Doctor, ya no puedo soportar verme esta cara por más tiempo. ¡Compréndalo! Pero hay también algo que usted debe comprender. He pasado años experimentando, ensayando, estudiando. No puedo en modo alguno fallar la primera vez que vaya a emplear mi tratamiento. Yo sé que es usted un caso ideal para que yo tenga ocasión de demostrar mi técnica. Pero necesito antes hacerle un examen preliminar. Análisis de sangre, de tejidos. Hay varias cosas que hacer antes de la operación. ¡Hágalo ahora! Tiene que hacerlo ahora mismo. Si usted me echa de aquí esta noche, le juro que nadie volverá a verme nunca más. Norman. Quiero que se tome este sedante. En cuanto esté dispuesta, empezamos. Ahora échese aquí. Esto no le molestará nada. Como estoy sin ayudante, seguramente tardaré algo más. Pero no quiero que se ponga nerviosa.
Es necesario que duerma un poco. Yo estaré ahí al lado por si me necesita. Si acaso sintiera algún dolor o molestias, llámeme usted con esto, ¿eh? Charles. Buenos días. Me parece que no te has acostado en toda la noche, ¿verdad? Pues, no creo que se me note mucho. Contéstame, ¿por qué no has dormido? Alma, o yo estoy equivocado, o dentro de poco espero que podré darte una noticia extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa? Explícamelo. ¿Qué has hecho ahí dentro? No, no entres. Te he dicho que puede ser una gran sorpresa. Cuando te dejé anoche estabas deprimido. Y ahora resulta que te encuentro más contento que unas Pascuas. Alma, vamos a tener suerte al final. Explícame por qué. No, todavía no. Ahora déjame solo, por favor. Yo voy a estar muy ocupado durante todo el día. Pero por la noche lo sabrás todo y lo celebraremos. Pero, ¿qué pasa con el trabajo? Ah, no te preocupes. Hoy tienes vacaciones y puedes aprovecharlas. Vete a la peluquería y esta noche es nuestra. ¿No me das ninguna pista? No seas tan curiosa y vete. Ven a buscarme esta noche sobre las 9. De acuerdo, pero la sorpresa tendrá que ser muy buena. Te aseguro que será magnífica. Anda, vete de una vez. ¿Cómo no se dieron cuenta anoche de su desaparición? No lo sé, doctor. Norma Borden, recluida por su madre a consecuencia de haber agredido a su hermana menor. Hirió gravemente a una vecina en un ataque de rabia. Amenaza con armas a la policía y a los médicos. Manía persecutoria sujeta a violentos altibajos. Maníaco depresiva con tendencias paranoicas. ¿Cuál fue su tratamiento? El normal. Duchas frías, sedantes, psicoterapia. ¿Y el resultado? Bueno, como en todos los maníacos, hay algunas veces en que parece que se logran excelentes progresos. En los últimos 2 meses el tratamiento ha sido mucho más sencillo y la hemos concedido un margen más amplio de libertad. ¿Ha recibido visitas? Ninguna. Además, tiene una gran aversión hacia su familia, que es preciso ir corrigiéndola poco a poco. Entonces, ¿no cree que haya ido a su casa? En mi opinión, es el último sitio al que iría. Mala señal. Los periódicos empezarán a publicar noticias sobre el caso. Se enterará todo el mundo y tendremos aquí una investigación oficial. No sé cómo ha podido ocurrir esto. No creo que pueda ir muy lejos, doctor. ¿Por qué? Porque iba sin un céntimo y además tenía puesta la bata del hospital. Ah, sí. Ojalá tenga razón. Lo único que podemos hacer es decírselo a su familia y ponernos en contacto con las autoridades. Puede que vuelva ella misma por su propia voluntad. Es lamentable. Se trata de una mujer enferma, con un desquiciamiento extremadamente peligroso. Y aunque a veces parezca un ser normal, sus violentas reacciones pueden provocar una serie de accidentes perjudiciales para todos. Pues hay que encontrarla. ¿Quiere usted llamar a mi secretaria, por favor? Sí, doctor. Cálmese, no se incorpore. Y descanse. ¿Le molesta? Respira con dificultad. Vamos a ver. Ya está. El plástico puede que se seque demasiado rápido. Bien, yo arreglaré eso. Voy a poner un poco de esta solución sobre su cara para suavizar el plástico.
No quiero que esté nerviosa ni que se asuste. Tiene que quedarse muy quieta. ¿Entendido? Despacho del doctor Chambers. Quisiera hablar con el doctor, por favor. Soy el doctor Taylor. Un momento. El doctor Taylor le llama por teléfono. Dígale usted que ahora estoy ocupado, que llame más tarde. Bien, doctor. Como les decía, desaparecer no es la palabra. En realidad, Norma Borden lo que ha hecho ha sido irse. Ella no estaba confinada en una habitación bajo vigilancia, sino que tenía completa libertad dentro del recinto. Naturalmente la habrán buscado bien. Claro. Y al no encontrarla por ninguna parte, es por lo que he decidido llamar a la policía. ¿Sabe si tuvo alguna discusión con alguien? ¿Sospecha usted el motivo por el que se fue? No tuvo ninguna discusión con nadie que yo sepa. Y en cuanto a motivos, pues es fácil comprender que un sitio como este no le gusta demasiado a los pacientes. ¿No cree posible que se sintiese muy sola y saliera por ahí para distraerse un rato? Vaya distracción. Mire usted su fotografía. Comprendo lo que dice. No será difícil encontrarla. ¿Cómo quiere que la consideremos? ¿Como fugada o como persona desaparecida? Como desaparecida será preferible. Lo que no me gustaría es que los periódicos den a esto demasiada publicidad. Ya comprenderán ustedes por qué. Naturalmente. Podemos quedarnos con la foto. Claro que sí. ¿Creen que la encontrarán pronto? Nos pondremos a trabajar hoy mismo. Bien, ha llegado el momento de que veamos su nueva cara. Siéntese, por favor. Norma, si esto resulta bien, va a ser una verdadera revolución en la técnica de la cirugía plástica. Podrá usted tener una nueva cara y una nueva vida. Vamos, vamos. No es momento de llorar. Soy Mandel. ¿Hay algo para Alec o para mí?
De acuerdo. Tenemos que hacer varias copias de esta foto. Así que el hospital no quiere que la prensa se entere del asunto. Es lógico. A ellos no les interesa que la gente se entere de la fuga de un enfermo, y más de un enfermo mental. El doctor dio a entender que era inofensiva. ¿Y qué iba a decir? Su postura es difícil. Esa mujer puede ser una maníaca homicida. No me gusta esto. A mí tampoco. Se puede saber más o menos lo que va a hacer un criminal, pero es imposible imaginar lo que hará un demente. Aquí tiene un poco de café. Gracias. ¿Cómo se encuentra? Maravillosamente. En todos los sentidos. Me alegro mucho. Vamos a ver cómo va eso. ¿Nota algo? No. ¿Y aquí? Sí. ¿Y ahora? Sí, ahora lo noto. Bien. De acuerdo con mis cálculos, pronto tendrá usted una completa sensibilidad en toda la zona facial. Ya verá. Échese un momento, por favor. No me gusta que este plástico se seque con tanta rapidez. Este es un líquido especial. Su fin es conservar el plástico suave y maleable. Quiero que lo use siempre que note que su piel se seca o bien se atiranta. Muy bien. Quédese así. Voy a mi despacho. Nunca pensé en la temperatura del cuerpo. Norma, tiene que usar este líquido hasta que yo haga algunos cambios en la fórmula del plástico. ¿Ha ocurrido algo malo? No, nada malo. Es que es la primera vez que yo empleo este material. Y se seca demasiado pronto. De momento, lo mejor es que se vista. Yo quiero... No se lo he dicho para que usted me operara. ¿Sabe lo que esto significa? Me tiene sin cuidado. Pues a mí no. Es usted una interna de un hospital del Estado. Y yo he hecho una operación sin contar con el permiso. Pero ha sido un éxito. Ayer me negaron totalmente ese permiso para hacer lo que he hecho. Esto puede costarme el ser expulsado de la profesión. ¿Por qué? No es una maravilla de operación. Ahora puede reírse de ellos. Lo único que puedo hacer es llevarla al hospital ahora mismo y esperar que crean lo que les cuente. ¡Yo no quiero volver allí! Pues volverá. ¡Espere, doctor! ¡No hay razón para que me encierren! No tengo más remedio que hablarle con claridad, Norma. Sea cual sea la causa por la que usted estaba en el hospital, la operación que le he hecho en su cara no la ha curado. ¡No volvería al hospital! Norma, le ruego que se tranquilice. Es muy posible que con un nuevo rostro responda usted mejor al tratamiento y pueda abandonar aquello en muy poco tiempo. Pero ahora tiene que volver.
Lo siento. No quise hacerlo. Happiness appear, new rays of sunshine here, deep in my heart. Turn towards me today, your nearness dear is so a tomar, señorita? Pues quisiera un bistec y una botella de cerveza. Un momento, señorita. Envíeme este informe lo antes posible. ¿De acuerdo, doctor? Mañana lo tendrá. Policía, ¿es usted el ayudante del doctor? Me llamo Alma Butch. ¿Quiere decirme lo que ha pasado? No lo sé. Cuando llegué aquí a buscar al doctor Taylor, me pareció verle salir en su coche. Le llamé, pero el coche no paró. Entonces pasé y le encontré sin conocimiento. ¿Hay drogas o narcóticos en esta casa? No. ¿Dónde tiene el dinero? En esa cartera. Vacía. ¿Suele llevar sumas importantes? Generalmente no. Hábleme de sus pacientes. Solo se dedica a la investigación. Pero, sin embargo, aquí ha operado a alguien la noche pasada. ¿Tiene usted idea de qué clase de operación? Sí, de cirugía estética. Ah. ¿Cómo lo sabe? Porque esa es su especialidad. Y ahora mismo acabo de ver los instrumentos que ha usado. Por favor, señorita, le agradecería usted mucho que no tocase nada de esta habitación hasta que lleguen mis hombres y le echen un vistazo. Como usted diga. No puedo entenderlo. ¿El qué? Que le haya pasado esto a una persona tan buena como el doctor Taylor. Tenía entre manos un proyecto que solo puede producir beneficios a muchísima gente que sufre. ¿Por qué le han hecho daño si lo único que él quiere es ayudar a los demás? Es difícil responder a eso, señorita. Ojalá encuentren pronto a quien haya sido. Haremos todo lo posible.
Por favor, ¿tiene los periódicos de la mañana? Sí, estarán en el salón de lectura, al final del corredor. Gracias. De nada. ¿Qué mira usted? Perdóneme, lo hacía sin darme cuenta. ¿El autobús para Blue Coven para aquí? Sí. Y llegará dentro de un momento. ¿A cuánto está? Pues a unos 50 kilómetros. ¿Cree que hay peligro de derrame cerebral? Aún es pronto para decirlo. Ya ha recobrado el conocimiento, pero por ahora le es imposible hablar. Aunque no estoy tan preocupado por eso como por las consecuencias de otro tipo que puedan sobrevenir. ¿Qué quiere decir? Sus reflejos están muy mal y la verdad es que por el momento se halla completamente imposibilitado. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Desde luego. Lo que dudo, como le dije antes, es que pueda responder a ellas. Hola, cariño. Este señor es un policía y va a hacerte unas preguntas. Trata de responder. ¿Quiere describirme a la persona que le golpeó? Si no puede hablar, cierre los ojos. Una vez para decir sí y dos para decir no. ¿Me entiende? Conocí a ese hombre. Sí y no. ¿Le operó usted? ¿Fue él quien le pegó? Ya basta por ahora. Pronto te pondrás bien. Mañana volveré. Por favor, querría hablar con el gerente. ¿Puede decirme para qué? He leído que necesitan una camarera. Tiene usted que hablar con el señor Pollack. Su oficina está en el tercer piso, a la derecha. ¿Está segura? Completamente. Perdóneme. ¿Nueva cliente? Viene a buscar un puesto en el hotel, de camarera. ¿Quién lo diría? Pues con camareras así será cosa de quedarse unos días más. Desde luego reúne condiciones. Es joven y guapa, señorita Black. Pero lo que yo necesito son empleadas con experiencia. Por favor, señor Pollack, le ruego que me dé una oportunidad. Bueno, supongo que usted tendrá referencias. No las he traído, pero diré que me las manden. Necesitamos gente y creo que usted se merece esa oportunidad. Gracias, señor Pollack. No se arrepentirá. Claro que no, estoy seguro. Preséntese al maître en el comedor y él indicará su trabajo. Ya verá cómo quedó bien. Adelante. La puerta estaba abierta. Siempre lo está. ¿Qué hay de nuevo, inspector? ¿Ha visto esto antes? Sí, es de Charles. Estoy segura que es la suya. ¿Dónde la encontró?
Estaba en una tienda de señoras, en el centro. ¿Entonces era una mujer? Eso es precisamente lo que Taylor trataba de decirnos en el hospital. También hemos encontrado su coche. Oh. Encontré este rollo de fotografías. No sé lo que son, pero por si le interesa, téngalo. Gracias. Lo mandaré enseguida a revelar. ¿Qué hacía usted ahora? Estaba revisando las fórmulas del doctor Taylor. ¿Para qué? El material plástico debe mantenerse suave y maleable a base de un líquido especial. Al parecer, el líquido no ha penetrado suficientemente. Fíjese, puse esto frente a un ventilador durante unos momentos y mire lo que ha pasado. ¿Entonces la acción del aire sobre alguien sometido al tratamiento produciría este resultado? Depende de la cantidad y de la frecuencia con que el líquido se aplique. Mire este frasco. Estaba lleno el día antes del accidente. Fíjese en lo que falta. Sin duda el doctor se lo dio a esa mujer. Ahora que cuando se le termine, si se expone a la acción del viento, mire, mire cómo se puso esto. Por favor, ¿puedo quedármelo? Claro que sí. ¿Qué noticias tiene del estado del doctor Taylor? Está mucho mejor, afortunadamente. Ah, me alegro. Acaba por llorar. Oh, Daniela, si el fuego quieres tocar. Oh, Daniela, te puedes quemar. Piensa tú que así del fuego el encanto puede ser un llanto para ti. Cuando te quiera decir la verdad de mi amor, te echarás a reír con candor. Y mi amor callará una vez y otra vez lo que nunca dirá por temor. Oh, 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 Daniela, que vives para reír. Oh, Daniela, no me hagas sufrir. Piensa tú que así del juego el encanto puede ser un llanto para ti. Puede ser un sueño para ti. Puede ser un llanto para ti. ¿Quiere llenármelo otra vez? Lo siento, señor, no sirvo en esta mesa. Ah. ¿Y en qué mesa sirve usted? En aquella. ¿Y ahora puede servirme ya? Por supuesto. Ya sé que aquí cierran muy tarde, pero ¿a qué hora está usted libre? Justo a la de irme a dormir. Vamos, para dormir siempre hay tiempo. ¿Es todo lo que quería? Por favor, no se ponga tan seria. Hola, Hawkins. Hola. Me alegro verte. ¿Qué? ¿Cómo va todo en tu sector? Así, así. Traigo una foto para enseñaros. Norma Borden. ¿De dónde la ha sacado? De un rollo de película que había en la casa del doctor Taylor. No lo entiendo. El doctor Taylor ha descubierto un nuevo sistema de cirugía plástica. Lo que yo me imagino es que Norma Borden logró llegar hasta él y le persuadió entonces de que la operara. Esta fotografía debió ser tomada antes de la operación. Esto explica por qué no hemos tenido nunca una pista segura. ¿Les gustaría dar pronto con ella? Claro que sí. ¿Por qué? Porque podríamos ayudarnos. Ando escaso de colaboradores. ¿Queréis que trabajemos juntos? Estupendo. Voy a hablar con mi jefe. Aquí, Pollack, dígame. Sí, señor Weiler. Sí, ya le entiendo. La mandaré para ahí con tiempo suficiente. Gracias, señor Weiler. Adiós. Tiene que estar en el chalet del señor Weiler a las 7.
Dice que será un grupo muy pequeño, pero que necesita una doncella. Prefiere que lleve un vestido de calle en vez del uniforme. Entonces voy a cambiarme ahora. Oiga, señorita Black, sé que no es correcto que yo hable de nuestros clientes, pero debo decirle algo referente al señor Wyler. ¿Es algo malo? No, tan solo que no tiene muy buena reputación. Ya lo había oído decir. Es un hombre de una gran fortuna. Debe saber que se ha casado 3 veces. Pero ahora es soltero, ¿no? Sí, pero no me gustaría que le ocurriese algo desagradable con él. Gracias, señor Pollack. Lo tendré en cuenta. Ah, otra cosa. No se olvidará usted de traerme esas referencias de que me habló, ¿verdad? No, no lo olvidaré. Gracias, señorita Black. Es porque necesito tenerlas en el archivo cuanto antes. Creo que estarán al llegar. Sí. Bueno, cuando usted quiera. Lo que usted quiera en todo. Sea usted bienvenida a esta casa. Entre, por favor. ¿Llego muy pronto, señor Wilder? Llega tardísimo. Me dijeron que estuviera aquí a las 7 y todavía no es esa hora. Ah, tiene razón, a las 7. Quise decir que a mí me hubiese gustado que llegara muchísimo antes. Gracias, señor Wilder. Yo creo que esto no debe estar aquí. Lo pondré en la nevera hasta que vengan los invitados. Enfrente. No solo es guapa, sino eficaz. Pollack tiene vista para contratar a la gente. ¿Qué bebidas quiere usted que se sirva? Martinis. ¿Le pongo uno? No, gracias. ¿Y cuántos invitados espera? ¿Cuántos? No muchos. Va a ser una reunión muy pequeña. ¿De verdad no quiere un martini? No, gracias. En las reuniones pequeñas es donde se conoce a la gente mejor. Estoy de acuerdo. Y el anfitrión debe conocer a la camarera primero. ¿No cree? ¿Quiere un martini? No, de verdad. Al señor Pollack no le gustaría que bebieran el trabajo. Pero si no tiene ninguna importancia. Y en este caso es parte del trabajo. Por favor, es el reglamento. Vamos, hay que olvidar un poco el reglamento. Y mi nombre es Matt. Brindemos entonces por una reunión tranquila. Y ahora sentémonos, charremos un rato. ¿A qué hora van a llegar los invitados? Tarde, más tarde. ¿Y cuántos dijo que venían? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Se da cuenta de que es la primera vez que estamos los dos juntos aquí? Dígame algo de usted. No creo que mi trabajo exija que le cuente mi vida. No me interesa su vida anterior, Encanto. Lo que me importa ahora es el momento presente. ¿El señor va a llegar los invitados? Tarde, más tarde. ¿Y cuántos dijo que venían? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Se da cuenta de que es la primera vez que estamos los dos juntos aquí? Dígame algo de usted. No creo que mi trabajo exija que le cuente mi vida. No me interesa su vida anterior. Está usted muy seguro de sí mismo, Matt. Supongo que con su dinero y su decisión habrá hecho muchas conquistas. Es algo a lo que no le doy demasiada importancia. Pero yo sí. ¿Cuántos invitados dijo que venían? Solo uno. Entonces no necesita una camarera. Estoy aquí de más. Buenas noches. Aquí es donde se encontró el coche de Taylor. El próximo sitio importante es Blue Coven. También puede ser que ella lo dejara ahí y se dirigiera en esta otra dirección. Sí. Pero antes tenemos que ver si está en Blue Coven. Esto va a ser como buscar una aguja en un pajar. No tenemos ni idea de cómo será su físico actualmente. ¿Qué pasaría si fuéramos enseñando a todo el mundo esas fotos? Quizás si ella las viera, se denunciaría a sí misma. Es buena idea. Y si tiene miedo, huirá a otro sitio. Merece la pena probar. La policía de Blue Coven cooperará con nosotros. De modo que si diéramos con ella, no tendría medio de escapar. Vamos.
Así que una brisa un poco fuerte produce esto. En mi opinión, la contextura de la materia no permite que el líquido penetre suficientemente. No es el líquido, es el material. El verdadero problema está en la fórmula del líquido. ¿Pero dónde? No lo sé. Eso es lo que hay que averiguar. Yo voy a ver si lo consigo. No quiero que tú ahora te ocupes de nada. No debía haberlo hecho. ¿El qué? Nada de lo que hice. No debía haberme dejado convencer por esa mujer. No debí creer con tanta antelación que mi fórmula era perfecta. Me he equivocado del todo. Oh, no te preocupes, cariño. Acuérdate de ese viejo proverbio que dice... Sé muchos viejos proverbios, pero no consuelan nada en este caso. Si el plástico se seca del todo, mi operación, en vez de haberle ayudado, puede provocar en ella una reacción muy peligrosa. Quisiera ver su cara. ¡Adelante! ¿Quién es? El recaudador de contribuciones. Se ha vuelto loco. ¿Sabe que no debería estar aquí, señor Wilder? Si se decidiera por fin a escucharme, tampoco lo estaría usted. Es usted la persona más atrevida que he conocido. Se lo advertí. Oiga, ¿por qué no se decide a dejar este trabajo y se viene conmigo a París? Es una invitación inaceptable y usted lo sabe. Hay una infinidad de mujeres que estarían encantadas. Pero yo no soy de esas mujeres. ¿A qué hora sale esta noche? A las 10:30. ¿Qué piensa? Diga. Señorita Black, ¿podría venir un momento a la terraza? Sí. Ahora mismo. Gracias. Ah, esto es ridículo. La verdad es que yo no la conozco apenas, pero no puede ser de ninguna manera esa mujer que están ustedes buscando. Es una simple rutina, señor Pollack. Claro que no esperamos que se parezca a esta foto. Entonces, ¿cómo les va a ser posible encontrarla? Tenemos nuestra idea. ¿Deseaba verme, señor Pollack? Sí. Estos señores son policías. Quieren conocerla a usted. Bien. Sé lo que está pensando. ¿Para qué quieren verme? ¿Ha visto a una mujer parecida a esta? Qué cara más horrible. ¿Qué le ha pasado? Un accidente. Estos caballeros han insistido en verla porque se supone que esa mujer llegó aquí al mismo tiempo que usted. ¿Y eso era todo lo que deseaban? Sí. Lamento mucho haberla molestado, señorita Black. No se preocupe. Esta vez hemos perdido el tiempo, señor Pollack. Pero no podemos dejar pasar la menor posibilidad. Perdonen, pero ¿no querrían decirme por qué motivo están buscando a esa pobre criatura? Porque se ha escapado de un sanatorio para enfermos mentales. ¿Qué ha pasado? Nada importante. ¿Nos veremos esta noche? Sí, si va usted por el bar. Quite usted sus manos de mí. Pero, Nora... ¿Por quién me ha tomado? ¿Por una de sus conquistas? ¡Fuera! Escuche, yo no he querido... ¡Fuera ahora mismo! ¡Nora! ¡Ha dicho que fuera! Está equivocado. ¡Váyase!
Hay que tener unas fotografías de Nora Black mañana por la mañana. Lo intentaré. ¿Conoces a esos tres señores que están en la mesa? No, ¿por qué? Acabo de oírles que quieren sacarte unas fotografías. ¿Unas fotografías? No lo sé. A lo mejor terminas en artista de cine. Nora, tengo que hablarte. Es preciso que me escuches. Te ruego que me perdones por lo de esta tarde. No he querido ofenderte. Sé que he sido inoportuno. ¡Me hace daño! Nora, escúchame, por favor. Estoy loco por ti. Yo quiero casarme contigo. ¿Casarte? Sí. Pasaremos nuestra luna de miel en París y daremos la vuelta al mundo. ¿París? O el sitio donde tú prefieras. Pero cásate conmigo, Nora. Por favor. Nos iremos de aquí. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. ¿Qué me dices? De acuerdo, Matt. Me casaré contigo. Vida mía. Soy el hombre más feliz del mundo y haré que tú lo seas también. Vamos a casa para hablar más tranquilos. De acuerdo. Anda, vamos. Phillips, ¿qué haces aquí? Naturalmente he venido a verte. ¿A estas horas? Se trata de un asunto importante. ¿Qué habré hecho de malo? No, no es nada. Necesito solamente que pongas tu firma en unos documentos. La señorita Black, el señor Phillips, mi abogado. Mucho gusto, señorita. Encantada. Sentaos, os serviré algo. No, para mí no, gracias. Solo estaré unos minutos. Tengo que irme enseguida. Debe usted tomar una copa con nosotros. Matt y yo acabamos de comprometernos. Oh, ¿otra vez? Sí. Pero ahora va de veras. Claro, claro, estoy seguro. Me imagino que ya le habrás dicho a la señorita las condiciones dentro de las cuales puedes casarte. ¿Condiciones? Sí, ¿cómo se lo diría yo? El señor Wilder es... Yo se lo explicaré. Verás, cariño, mi fortuna está organizada de tal modo que cada vez que me caso, pierdo ciertos derechos. ¿Por qué? Para prevenir que la fortuna sea mermada por posibles demandas de divorcio. Desde luego, existe una solución. ¿No podemos hablar de esto más tarde? Prefiero aclararlo ahora. ¿Qué decía? Decía, señorita Black, que una firma suya en un documento de renuncia allanaría las cosas. ¿A qué tendría que renunciar? Pues a los derechos de participación en la fortuna de los Wilder en casos de muerte o de divorcio sin hijos. Yo no he tenido nada que ver con esta absurda disposición. Los que la hicieron fueron mi padre y mi tío. Pero ello ha servido en muchos casos para que la fortuna no se perdiera. Creo que es muy razonable. Firmaré con mucho gusto esa renuncia. Eres admirable. Ahora, lo primero que tienes que hacer es dejar tu trabajo en el hotel. Luego iremos enseguida a la ciudad para arreglar todo lo de la boda. Ya verás cuando te vean mis amigos. ¿No es preciosa? Y además, una mujer de mucho talento. ¿Conoces el manejo de esa cámara? Como si lo hubiera inventado. Voy a hacer un montón de fotografías a Nora Black y desde todos los ángulos. Mientras tanto, nosotros vamos a ver el impreso en que solicitó el empleo. Esto va a resultar divertido, pero no tendré más remedio que explicárselo a mi mujer. A lo mejor perdemos el tiempo. Pero yo creo que hay una pista. Bueno, a la tarea. Pronto estarán las fotos para que el doctor Taylor pueda identificarla. Señor Pollack. Es usted la mujer más atractiva que he visto nunca. ¿Qué quiere de mí? Creo que ha llegado el momento de que usted y yo hablemos un poco tranquilamente. ¿De qué? De esto. Mientras usted no me daba las referencias que me prometió, yo he hecho averiguaciones por mi parte. Aquí están los informes. En ninguno de estos sitios la conocen. Todo esto me tiene sin cuidado. Me voy ahora mismo. Sé que es usted una impostora, pero en cierto modo, yo también lo soy. ¿Qué quiere decirme? Quiero decirle que he sentado todo el día en mi oficina, guardando las apariencias que exige el cargo que ocupo, teniendo que ser amable con los huéspedes,
Me olvido muchas veces de que yo también soy un ser humano. Siento haberle mentido, señor Pollack, pero no tenía trabajo. Ahora me marcho. No se irá de aquí hasta que hayamos hablado. No tengo nada que hablar con usted. Yo, en cambio, opino que sí. Por ejemplo, Matt Wyler podría estar muy interesado por estos papeles que le acabo de enseñar. Así que de eso se trata. Sí, de eso se trata. Lo único que quiero es que tengamos una buena amistad. Es usted un vulgar chantajista. No lo crea. Ande, vamos a tomar una copa en mi apartamento, ¿quiere? Será mejor que se vaya usted haciendo la idea de que soy un hombre interesante, ¿no? ¿Quién habrá dejado las puertas abiertas? ¡Ay! Nora, entra. ¿Pero qué haces con la maleta? Matt, ¿por qué no huimos? ¿Huir? Yo no quiero una boda muy aparatosa, con mucha gente. Preferiría más bien que fuera una ceremonia sencilla para irnos hoy mismo de luna de miel. ¿Hoy? ¿Pero cómo vamos a casarnos a estas horas? La frontera está un par de horas de aquí. Bueno, de acuerdo. Después de casarnos, tomaremos mi avión en el aeropuerto y a las 10 estaremos volando. Ya verás, va a ser una maravilla. Espérame aquí, vuelvo enseguida. No habrá más remedio que despertar al juez. ¿Tienes idea de dónde vivirá? No te preocupes, ya lo encontraremos. ¿Contenta? Muchísimo. Ahora a París. Buenas noches, doctor. Hola, inspector. Me alegra encontrarle mejor. Sí, mucho mejor. Ya solo me queda una ligera parálisis en el lado izquierdo, nada importante. ¿Qué lleva usted ahí? Es un frasco. Quisiera saber si lo ha visto usted antes. ¿Dónde estaba? En la habitación de una mujer, en el Hotel Blue Coven. Creemos que es de Norva Borden. Alma, haz un análisis del residuo. ¿Vio a la mujer? Sí, sí. Y mis dos amigos que también la vieron coincidimos que es una de las mujeres más guapas que hemos conocido. ¿Pueden describirla? No con detalle. Intentamos hacerle unas fotografías, pero parece que se dio cuenta de nuestro propósito y huyó. Ese frasco es la única prueba que tenemos. Aquí está. Thank you.
Me parece que nos hemos equivocado de carretera. ¿Quieres darme fuego? ¿Qué te pasa? Tu cara. ¡No me mires así! ¿Quién eres tú? Matt, deja que te explique. Yo te lo contaré todo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Matt, no te vayas! ¡Matt, no te asustes! ¡Vete! ¡Ven, te diré lo que ha pasado! Sé que ha sido algo terrible para usted, pero no hay más remedio que tener paciencia. Pobre Matt. Estaba viendo el mapa a la luz de los faros cuando ese coche se precipitó sobre nosotros. Desgraciadamente no tomó usted el número de la matrícula. No me preocupé más que de Matt. Hizo usted una buena declaración. Espero que la policía no tardará mucho en dar con el culpable. Pero esto no me lo devolverá. Me doy cuenta de que ahora no es el momento más oportuno para hablar de estas cosas. Pero como abogado de Matt, debo saber cuáles son sus planes futuros. Quiero algún dinero de los Wilder y marcharme lejos de aquí. Naturalmente que, como no llegó a firmar la renuncia, está en posición de exigir sus derechos. Sin embargo, sería un litigio que duraría mucho tiempo. ¿Cuánto? Meses, quizá. ¿No le interesaría hacer un arreglo? Si es inmediato, sí. Quiero marcharme lo antes posible. Yo podría conseguirle una cantidad importante dentro de unos días. El resto se lo pagaría usted algo después. Démelo mañana, yo olvido el resto. Vaya a mi oficina mañana por la tarde y lo arreglaremos. Gracias, señor Phillips. Quiero que sepa que no descansaré hasta encontrar a quien mató a Matt. Voy a contratar al mejor detective para que se ponga a investigar. Matt era un irresponsable. Un alocado. Y cometió muchas niñerías. Pero desde luego no merecía haber tenido una muerte como esta. Esta es la última vez que te lo advierto, cariño. O dejas de trabajar y te quedas tranquilo, o se lo diré al doctor. Estoy muy bien. La cabeza apenas me duele y podré volver a andar dentro de pocos días. Sí, pero te han recomendado mucho reposo. Lo tuyo ha podido ser una cosa muy grave. Lo único que me alegra es que me haya servido de experiencia. Esto es lo que debería haber hecho en primer lugar. Ahora sé que por fin estamos en el buen camino. Se acabó. Olvida el trabajo y piensa en nosotros. Esa pobre chica. Debe ser terrible para ella. He de tener lista la fórmula para cuando la encuentre. Por mi culpa, está como está. No le des ya más vueltas a la cabeza y tranquilízate. Alma, si puedo corregir este error, encontraré un aglutinante que retrasará el proceso de endurecimiento. Sí, de acuerdo, pero descansadlo por mí. Quiero que me prepares otra solución. Rebajando la fórmula del ácido a la mitad. Esto lo terminaré en unos minutos. Conforme, lo haré. Pero solo si me prometes que te vas a echar un rato. Claro que sí, lo que tú digas. Anda, date prisa. Thank you.
Ya lo tengo. El nombre que figura en el certificado matrimonial de Wilder es Nora Black. ¿Dónde está? Estaba en el hotel, cerca del sitio donde Wilder fue atropellado. Pero se ha marchado esta tarde. ¿Y sabes dónde ha ido? No, la han visto conduciendo un coche en dirección oeste. Bien, voy a comunicarlo. ¿Crees que volverá a casa de Taylor? Creo que no. No obstante, le avisaré. Diga. Es muy interesante. Gracias por la llamada. ¿Ha ocurrido algo? ¿Eh? No, no. Era Hopkins. Dice que espera encontrar pronto a Norma Borden. Bueno, ya hemos trabajado bastante hoy. ¿Te parece que lo dejemos? Tienes razón. Estoy un poco cansado. Puedes irte ya. Muy bien. ¿Pero qué hacemos con el preparado? No te importe. Mañana lo terminaremos. Vete pronto a la cama. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. El camino que conduce a la casa de Taylor está muy cerca de aquí, a la derecha. ¿Te parece que deberíamos ir a verle? ¿Por qué no? ¿Es usted Norma? Me alegro que haya vuelto. Esperaba verla por aquí. Lo esperaba. ¿Cómo está su cara? Desgraciadamente, mucho peor de lo que yo creía. Míreme bien. Yo vine a que me ayudara y usted me hizo esto. Escúcheme, Norma. Creo que puedo arreglar su cara. Pero lo primero que tiene que hacer es volver al sanatorio. ¿Dónde está el líquido? Eso no es. Norma. Me he equivocado, lo admito. Pero usted se equivocó también. Debería haber vuelto al hospital, donde yo lo hubiera tenido bajo mi control. No me diga lo que tengo que hacer. ¡Deme ese líquido! No. Hasta que esté de acuerdo en volver allí. ¡No, no volveré! ¡Dame ese líquido! No, Norma. Usted es una enferma. Necesita un tratamiento que yo no le puedo dar. Usted está contra mí. Todos están contra mí. Así ha sido durante toda mi vida. ¡Le odio! ¡Le mataré! ¡Cálmese! Ah!
¡Vete ahora! Deben haber pasado un mal momento. Fue un accidente. No pude evitarlo. Intentó matarnos. No me extraña nada. Había cometido dos asesinatos en estos días. Terrible. Pobrecilla. Usted no hizo más que protegerse de un maníaco. Podría haberla dominado si hubiera sido capaz de moverme. Pero tenga en cuenta que usted se encuentra así por culpa de ella. El castigo llegó por ese extraño camino. Doctor. Hawkins. Es el líquido. Yo no sé qué clase de descubrimiento será, pero si ha podido transformar de esa manera el horrible rostro que tenía, puede usted sentirse realmente satisfecho, doctor. ¿Pueden ustedes contestarme a unas preguntas? Desde luego. Cuanto antes olvidemos todo esto, antes estaremos en condiciones de trabajar Charles y yo. Vamos al despacho. Soy Hopkins. Estoy en el laboratorio del Dr. Taylor. Envíenme al fuerza. Sí, es Norma Borden. Está muerta. Intentó matar al doctor. No, no parece tan horrible. Mejor dicho, es ahora una de las mujeres más bellas que he visto. Like the dreams that fade and...